Hoy vamos a hablar un poco sobre audio y vamos a tratar de comprender las diferencias que existen entre los cables balanceados y los cables que no son balanceados. Típicamente sabemos que una señal de audio cuenta con un positivo y una masa o un negativo. Y esto es muy común en sistemas de audios donde transmitimos la señal mono de esta manera, ya sea por conectores RCA o por conectores tipo plug, donde, tal como dijimos anteriormente, tenemos un positivo y tenemos una masa. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de los cables balanceados? Bueno, acá la cosa es un poco diferente y lo veremos después de este pequeño anuncio. Los amigos de PCBWay, además de ofrecernos servicios de fabricación y ensamble de circuitos impresos, ahora también por épocas navideñas están ofreciendo grandes cupones de descuento que pueden aprovechar. Tienen cupones de descuentos inclusive en servicios de impresión 3D y CNC, así que los invito a que lo visiten y que no dejen pasar esta oportunidad. Muchísimas gracias PCBWay por patrocinar este espacio y ahora sí, continuemos con el video. Retomando, los cables balanceados, a diferencia de los que no son balanceados, tenemos una señal positiva, tenemos una señal negativa y tenemos la masa. Podríamos considerarlo como un sistema estéreo, pero en este caso no se tratan de dos señales independientes, sino que se trata exactamente de la misma señal que la transmitimos a través de dos conductores, un positivo y un negativo. Pero entonces, Chris, si se trata de la misma señal, ¿por qué decimos que una es positiva y la otra es negativa? Muy fácil, porque en el cable positivo vamos a estar enviando la señal original y por el cable negativo vamos a estar enviando efectivamente la misma señal, pero desfasada 180 grados. Con esto que conseguimos, vamos a conseguir dos señales que son completamente opuestas, pero que transmiten la misma información. Y alguno puede pensar que esto es un despropósito, ya que los cables balanceados son más caros, los conectores también son más caros, que típicamente se utiliza o conectores de tipo XLR, o bien un plug pero estéreo, es decir, de los que tienen tres terminales, que donde tenemos la punta, tenemos el anillo y tenemos la manga. Y alguno muy acertadamente podría llegar a pensar que esto es un capricho de los diseñadores o de los ingenieros en sonido, pero tiene su razón de ser. Como nosotros sabemos, todo equipo eléctrico o electrónico tiende a emitir una cierta radiación electromagnética y esta radiación puede ser interferida con mucha facilidad por los sistemas de audio. Por tal motivo, si nosotros tuviéramos un entorno donde tenemos mucha interferencia electromagnética, al enviar una señal que no esté balanceada, esta señal va a ser perturbada por este campo electromagnético que lo rodea y el resultado lamentablemente va a ser que vamos a tener una señal que tiene sumado un ruido eléctrico, el cual será inducido lamentablemente por el ambiente o el entorno en el cual se encuentre transportándose dicha señal. Pero ¿qué pasa en el caso de un cable balanceado? Bueno, vamos a tomar por ejemplo esta señal sinusoidal, donde vemos que efectivamente entre la señal positiva y la señal negativa estamos enviando exactamente la misma señal, pero en el cable negativo esta señal está desfasada. Imaginemos que tenemos un tramo extenso que recorrer y decidimos mandarlo por una señal balanceada. Imaginemos que este cable entonces es perturbado por radiación electromagnética externa. ¿Qué va a suceder entonces? Que en ambos cables, ya que estos circulan de forma paralela dentro del mismo conductor, la señal eléctrica parásita va a estar incidiendo exactamente de la misma manera en ambos conductores, es decir, con la misma amplitud y la misma fase. Alguno puede decir, bueno, entonces ambas señales tienen ruido, sí, pero esto tiene truco. En el otro extremo de la cadena, una vez que llegamos ya sea a nuestro preamplificador o a nuestro sistema de sonido el cual acepte esta señal balanceada, lo que se va a hacer es volver a invertir la señal que teníamos invertida y se van a sumar. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Bueno, una señal de mucha más amplitud. ¿Y entonces qué va a suceder con ese ruido eléctrico que se ha generado? Si nosotros vemos al volver a invertir la señal que teníamos ya invertida, vemos que tenemos la amplitud de ruido en sentidos opuestos. ¿Y esto qué significa? Que al momento de que se sumen esas dos señales, dado que el ruido se encuentra en sentidos opuestos y son de igual amplitud, se van a cancelar. Como resultado vamos a tener una señal muchísimo más limpia, libre de ruido, gracias a este pequeño truquito de enviar una señal de forma balanceada. De hecho, no se recomienda o se trata de evitar tanto como sea posible el enviar señales no balanceadas por tramos muy largos. Lo que se suele hacer en esos casos es utilizar lo que se conoce como direct box o caja directa. Es decir, nosotros saldríamos desde nuestro instrumento no balanceado a este dispositivo y este dispositivo ya sí va a convertir la señal a una señal balanceada, la cual sí no va a tener problema en recorrer grandes distancias sin tener tanta perturbación electromagnética versus la que sí tendría si lo haríamos con un sistema no balanceado.
Y esto me viene a cuento porque muy pronto en el canal vamos a estar diseñando tanto un preamplificador para entradas balanceadas y una caja directa. Así que si les interesa ver esos proyectos u otros proyectos de audio que próximamente vamos a estar mostrando acá en el canal, los invito a que dejen su me gusta y que se suscriban al canal para no perderse ninguno de estos proyectos. No me queda más que agradecerles su apoyo hacia el canal. Muchísimas gracias por este 2023 compartido. Hemos realizado muchísimos videos y proyectos compartidos con ustedes y agradezco la buena aceptación que han tenido. El año que viene seguiremos compartiendo, diseñando y realizando tutoriales aquí en el canal. Así que será hasta el año que viene. Por mi parte me despido. Por acá en pantalla les dejaré otros videos que estoy seguro que les pueden interesar. Un botón para que se suscriban y por mi parte, sin más que decir, me despido. Hasta el siguiente video.